Después de 16 años, esta noche Atlético Junior enfrentará de nuevo a River Plate en Barranquilla. Y tiene a Miguel Borja, uno de los artilleros de esta edición de la Copa Libertadores, para conseguir su primera victoria en el grupo D. River visita a Junior en partido por el grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro de la cuarta jornada, que se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez, tiene al conjunto millonario como el favorito. Sin embargo, el local también tiene sus chances luego de su gran partido ante el mismo rival en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La escuadra del delantero colombiano Rafael Santos Borré está invicto ante Junior en Barranquilla. Primero se enfrentaron el 31 de marzo del 81 con empate 0-0 y posteriormente se volvieron a encontrar en la edición de 2005 con triunfo del visitante por 2-0. El conjunto barranquilleno necesita de la victoria para no quedar muy comprometido en su clasificación a la próxima ronda. La eliminación patrulla las tolvas rojiblancas y por eso no puede perder ante los dirigidos por Marcelo Gallardo. Es tercero con 2 puntos en el grupo D, que es liderado por Fluminense, que suma 5. La escuadra de Luis Amaranto Perea tiene a Miguel Ángel Borja, uno de los goleadores de esta copa, con 5 anotaciones. Sin embargo, no podrá tener a uno de sus ídolos y mejores hombres, Teófilo Gutiérrez, que permanece lesionado con problemas en el tendón de Aquiles. Además, otros 3 futbolistas estarán ausentes. Se trata de Germán Mera, Fabián Sambuesa y Homer Martínez. Es un partido importante para nosotros. Tenemos 2 partidos de local y lastimosamente solo hemos empatado. Este partido es fundamental para seguir alcanzando la copa. Creo que tenemos que salir mentalizados de que no podemos dejar escapar más puntos, dijo el atacante John Pajoy. Por su parte, River llega motivado después de conseguir su ticket a los cuartos de final de la Copa de la Liga, en donde enfrentará a Boca Juniors en el Estadio de la Bombonera, en un partido único. El millonario logró la clasificación al vencer 4-1 al Aldosivi con una anotación de Rafa Borré. El entrenador Marcelo Gallardo tendrá 3 bajas muy sensibles para el esquema que maneja. Enzo Pérez y Gonzalo Montiel y David Martínez se quedarán en Buenos Aires y no fueron incluidos entre los viajeros a Barranquilla. Y bueno, chicos, y nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. El avance del equipo del muñeco Gallardo, que hoy se hace muy presente en nuestra transmisión. Pelota contra el área. No. Gol del equipo colombiano. Se metió en el área, ganó en velocidad, con mucha peligrosidad, con la parte interna del botín diestro. Una vez más, Miguel Ángel Borja Hernández, el hombre que llegó del Palmeiras, que nació en Tierra Alta, Colombia. Una vez más, sorprendiendo a River, ganando en velocidad, escurriéndose entre medio de los defensores. En esta falló también Franco Armani, porque la pelota le pasó por debajo de su físico. No solamente que sale en la foto del gol Paulo Díaz, también Robert Rojas, que comete un error infantil, sino que Franco Armani deja el brazo apoyado en el verde césped y la pelota pasa entre el brazo y el torso del arquero millonario. Lo está ganando Junior. La verdad, no sé si es justo, pero lo está ganando el equipo colombiano por 1-0 a los 16 de la primera etapa. Lo decíamos al principio, River muy jugado, estaba quedando un poco mal atrás parado. Siempre Gallardo dice que hay que correr riesgos, en este caso una contra tremenda. Pajoy, el mejor jugador del Junior, la llevó, la controló, le dio un pase, habilitación justamente al número 9, a Borja, que jugaba con un Maidana que no está obviamente para hacer este tipo de recorridos. Lo dejó muy expuesto y cuando parecía que se le iba a cruzar Armani, hacía un pasito más y definía cuando el arquero del Millonario y de la selección estaba mal parado. Pierde River Tano, todo por arriesgar, y claro está, estos son los riesgos que corre el estilo del muñeco Gallardo. Y no por... Vendrá el centro de Angileri, ¡golpe de cabeza! ¡Gol! Lo hizo el ex hombre del fútbol árabe, el número 10.
17 para River. Vendrán días de alegría en el Bajo Belgrano, mal conocido como Núñez. Lo empata River, la justicia divina. No le cobraron un penal a Suárez. En la jugada anterior lo empata River. Siempre llega la justicia divina. Iluminado sea Paulo Díaz. Después del centro de Angileri. Gol de River. Gol de River. Gol de River y nada más. River 1, Junior 1. Sintonía Monumental. Y cuando no te salen las cosas por abajo, cuando intentaste pero no lo lograste, las pelotas paradas son más efectivas y más necesarias que nunca. Bueno, River quiere salir campeón, River quiere llegar hasta la final. Bueno, a veces tenés que tener un poquito de suerte también. River no había hecho un gran partido y en este caso al mejor estilo Maidana frente a Boca. En el Monumental se elevó Paulo Díaz por encima de todos los jugadores del conjunto colombiano. Gran centro, preciso, como con un guante en la zurda de Angileri. Cabezazo cruzado, preciso, exacto de Díaz. River empate y se está llevando por ahora un empate recontra valioso, de oro de Colombia. Los